Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Serantes Web un día más, hoy en un programa especial para este canal. Recibid el saludo de Tono Sánchez en la realización y en la presentación y dirección de Carlos Serantes, servidor. Como siempre, emitiendo a través de Facebook por el canal personal de Carlos Serantes y también a través de el Facebook de Radio Sal, donde saludamos a toda la tropa de Camp de Túria, comandados por el bueno de Tony Pinos. Y también, como sabéis, retransmitiendo el programa en directo a través del canal de Twitch Serantes Web. También a la conclusión del mismo, colgamos los programas en la plataforma de YouTube y de iVoox, también con el nombre de Serantes Web. Animándoos a suscribiros si sois clientes de Amazon Prime en el canal para ayudarnos económicamente los gastos del canal. Únicamente vinculando las cuentas de Amazon Prime y la de Twitch, os podéis suscribir gratis al canal. Hoy, después de este fin de semana en el que se han ralentizado los contagios, en las UCIs están con una ocupación del 24% de pacientes COVID. Estamos a la espera del pico de esta sexta ola en la que nos encontramos, con 17.000 personas hospitalizadas y de ellas más de 2.200 ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Personas estas fundamentalmente que son no vacunadas o bien que tienen enfermedades debilitantes. La variante Omicron, que hace mes y medio se detectó, hace constatar a los expertos que la sintomatología del paciente hospitalizado y el ingreso han cambiado. Ahora la estancia media es de 7-8 días, con Delta y las anteriores variantes estábamos hablando de 10-12. Después de 11 días de guerra judicial en Australia, el número uno del mundo del tenis Novak Djokovic, ha sido deportado a Australia. Ayer viajó a Dubái. El jugador dice sentirse decepcionado y el gobierno australiano alega interés público. Este caso ha trascendido mucho más allá de lo que es el ámbito deportivo y más aún cuando en Francia se aprueba el proyecto de ley que establece el pasaporte de vacunas por el que solo los inmunizados podrán acceder al ocio o al transporte de larga distancia. En Austria la vacunación será obligatoria para mayores de 18 años a partir del 1 de octubre y Alemania está aconsejando hacerse varios test de antígenos a la semana para frenar la expansión. Una expansión en España que empezamos a ver algún indicio de cierta ralentización en la curva. Omicron, que es la variante con mayor transmisión en la pandemia, y que ha hecho de la mascarilla, o ha hecho que la mascarilla FFP2 haya ganado terreno a la quirúrgica porque filtra mejor las micropartículas y su cierre es más hermético. De estos temas y de otros muchos vamos a ir hablando con los expertos y los profesionales sanitarios que nos acompañan en el día de hoy aquí en Serantes Web. Vamos a saludar en primer lugar a la presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología, la doctora Marta Palop. Doctora Palop, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Carlos, y muchísimas gracias por invitarme a participar. Espero muchísimas gracias también. Un coloquio divertido y que veamos el COVID de una manera diferente, porque creo que estamos todos del COVID hasta ahí. Ya. Hasta ahí. Con su permiso, saludo también al adjunto en el servicio de alergia del Hospital de La Plana, en Villarreal, en la provincia de Castellón, al doctor David El Kutob. Doctor El Kutob, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, y gracias por participar también en el programa, doctor. Con su permiso también, saludamos desde Las Palmas de Gran Canaria a la doctora Jessica Vacante, que ella es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Triana, como digo, en Las Palmas. Doctora Vacante, buenas noches, bienvenida, gracias. Buenas noches, Carlos, y saludos y gracias por la invitación. Bueno, y saludamos también en último lugar a la enfermera de la ambulancia medicalizada de SOS Navarra, adjunta o dependiente del Centro de Salud de Tafalla, a doña María Irisarri. Doña María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme a esta tertulia tan interesante. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta tertulia, coloquio sobre la COVID. Y la primera pregunta que lanzo, no sé quién puede recoger el guante en primer lugar, porque sí que hay unas declaraciones recientes del director de neumología de la Clínica Navarra, el doctor Javier Zulueta, que decía
que la variante Omicron acabará con esta pandemia para convertirla en endemia. No sé qué opinan los expertos, no sé qué opinan ustedes al respecto de esta afirmación del doctor Zulueta. Bueno, pues me lanzo yo primero. Ojalá. Sí que parece que sea el principio del fin y que vaya a convertir a la enfermedad en endémica, porque el número de contagios es infinito. Es decir, el número de contagios de fin de semana supera los 300.000. Datos oficiales, si contáramos todos los test de antígenos que nos hacemos en casa y que no oficializamos, yo, por poner un ejemplo, hoy he hecho 3 en mi casa, porque mocos, tos, febrícula, si contabilizáramos probablemente estaríamos hablando del doble de casos de lo que nos estamos encontrando. Esto va a convertir a la enfermedad en endémica y ahora que va, y como dice Fauci, que a mí me parece una persona sensata y que ha mantenido un criterio sensato durante toda la pandemia, pese a que en la primera ola no era el asesor del mejor del señor que daba los mejores consejos, creo que es el momento de empezar a pensar que esto se va a convertir en una enfermedad crónica como la gripe o una enfermedad endémica, y los inviernos serán muy malos y primavera y verano nos darán una tregua y habrá que aprender a convivir con ello y vacunarnos una vez al año como nos vacunamos de la gripe. Bueno, Carlos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el jefe de la UCI ha expresado más de neumología, ¿no? Habías comentado. Ha expresado más un deseo que una certeza, porque no olvidemos que estamos ante un virus del que estamos aprendiendo aún a día de hoy. Entonces, no tenemos esos datos para corroborarlo porque no tenemos en lo que fijarnos. Estamos aprendiendo día a día de cómo evoluciona este virus, cómo muta. Cuando pensamos que hemos superado una ola, nos viene una variante nueva. Y la verdad es que sí, podemos pensar que la llegada de una variante más aparentemente leve, pero no olvidemos que sigue ingresando gente y sigue muriendo gente, ¿vale? Puede hacer que se inmunice muchísima gente y esto puede hacer que superemos la pandemia. Pero no olvidemos que no todas las variantes inmunicen 100% frente a otras variantes que ha habido previas y no sabemos si van a inmunizar frente a variantes futuras. Así que yo creo que ahí se junta un poquito el deseo y la esperanza de que esto sea así. Yo, como bien dicen aquí los compañeros, Carlos, pues sí, como dice Marta, ojalá sea así. Pero estoy muy de acuerdo con David en el sentido de que no sabemos de este virus, o sea, vamos estudiando día tras día y pasará como con la gripe, porque se ha hecho en un año una vacuna, se van sacando más, pues irá estudiando, igual se hace otro tipo de vacuna, pero está claro que va a ser como una gripe, que va a ser como una enfermedad más, que en invierno igual ataca más que en verano, y yo creo que se va a quedar como una gripe, y que todo esto hay que normalizarlo, porque este virus se dijo desde el minuto uno que venía para quedarse, y ha sido así. ¿Qué pasa? Pues que, como bien dice David, que van saliendo variantes nuevas, cepas nuevas que nos pilla a todos, que no lo conocemos a este virus. Pero todo es estudiarlo, como pasó con la gripe, cuando llegó la gripe aquí, y fíjate la de miles de muertos que hubo con gripe. Pues aquí está pasando lo mismo, y creo que vamos, estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen los compañeros. Sí, bueno, yo también quería opinar. Yo creo que es un poco el deseo de todos, y quizá por nuestra experiencia pensemos que esto puede ser el primer paso a una endemia, a que se convierta en un virus endémico y aprendamos a convivir con él. Pero creo que también hay que ser muy prudente y es algo un poco deliberado, visto lo visto, ¿no? La población está ahora más... Tengo la sensación de que la población está más desinformada que nunca porque hemos pasado, como digo, siempre de lo sublime a lo ridículo. Los protocolos han ido cambiando de una manera tan vertiginosa y hemos pasado de testar, de aislar, de confinar, de encuarentenar a todo el mundo, a decirle de pronto a la población, no, no tienes que hacer nada, no tenemos que testar porque ahora esto es un virus. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente porque la pandemia en 2 años nos ha demostrado que hemos sufrido muchísimos cambios, muchas olas, muy diferentes mutaciones del virus y además los protocolos han ido cambiando continuamente. Entonces, en aras de no seguir confundiendo a la población y que no perdamos credibilidad, porque la población necesita creer en los médicos, en los sanitarios, en lo que le decimos. Yo puedo opinar. Sí, sí, estoy sí, de acuerdo, ¿no? Pero yo probablemente quiera poner el punto optimista, más optimista.
realmente es cierto que cada ola ha sido diferente. La primera ola no vamos, o sea, es casi mejor ni recordarla, porque fue el infierno. La segunda ola fue, pues si no era el infierno, era el purgatorio, muy parecido. Pero realmente esta sexta ola, los síntomas en general son leves. Vosotros pensad lo que teníamos en la primera ola si hubiera habido el índice de contagios que tenemos en esta. Es decir, con 300.000 casos diarios, si ingresaban el 30%, hubiéramos colapsado la sanidad. Ahora está ingresando un 1%. Lo que tenemos en las UCIs generalmente son variantes Delta más que Omicron. Por lo menos lo que ¿Sigue existiendo más Delta que Omicron, doctora Palop? A nivel gravedad, sí. Lo que pasa es que también es cierto, y estoy de acuerdo con Jessica, que hemos dejado de testar y que hemos dejado de hacer estudios y hemos dicho, bueno, pues me da igual que sea Delta, que Omicron, que no, pero es que no se comportan igual. Y creo que es algo importante que debemos reseñar, que lo que no podemos hacer es cambiar los protocolos cada 5 días. Mira, ahí quería hacer yo hincapié, Marta, porque es, yo me acuerdo perfectamente, claro, yo en el resto de España no sé cómo estáis, yo hablo de mi conocimiento de aquí, de Navarra, ¿vale? A mí me tocaba trabajar el 31 de diciembre, guardia de 24 horas, bueno, me pegué desde las 8 de la mañana, venga a hacer test, imaginaros, todo el mundo quería hacerse un test de antígeno para la cena, bueno. La cuestión es que yo a las 8 de la mañana entro, me siento en consulta y yo les voy diciendo a los pacientes un protocolo que yo lo hacía la semana pasada y me llama el médico y me dice, no, María, que es otro protocolo, ¿cómo que es otro protocolo? Entonces, te cambian los protocolos que no sabemos ni nosotros mismos los sanitarios cuáles son las pautas a seguir. Ahora resulta, bueno, el 31 de diciembre aquí ya eran 7 días de aislamiento en lugar de 10. Yo estaba diciendo 10. Entonces, es que al final, esto de que cambien los protocolos tantísimo, yo no sé hasta qué punto. Antes, cuando te infectabas, la vacuna lo puedes ponértela en 6 meses. Ahora resulta que solo son 4 semanas, aquí en Navarra. ¿Eh? No sé si los protocolos son nacionalizados. Entonces, dices, es que es una locura. Porque no ha ido, y además, yo, protocolos que me dan para estudiarlos, que digo, no hay por dónde agarrarlos. Totalmente de acuerdo contigo. Es increíble porque decimos, ¿cómo podemos comunicar importante? ¿Cómo podemos hacer promoción de salud? ¿Cómo podemos explicarle a las personas en su casa lo que ni nosotros mismos podemos entender? Porque además nos los van cambiando continuamente. Sí, sí. A ver, sí, yo creo que parte del fallo del protocolo actual es el aislamiento de los 7 días. Creo que es un fallo importante. Porque a los 7 días hay mucha gente que sigue siendo infecciosa y que tiene CTs todavía muy bajas y que son lanzados a la calle. Eso es, porque tienen que trabajar y ahora no se testa. Y me da igual, no te hago una PCR y a los 7 días te vas a tu casa. O sea, te vas a la calle, te vas a trabajar. A los 7 días os hacen una PCR si estás contagiado. Para si te puedes incorporar o no, si eres positivo, lógicamente no. Pero un ciudadano de a pie... Se le dice, si no tienes síntomas, sales a la calle. Y hay gente que está infectada y está saliendo. Porque claro, pero a vosotros os hacen... Le he dado positivo. Pero a vosotros os hacen PCRs, pero a mí primero, si yo ahora me contagio, que tengo, cruzo los dedos porque todavía sigo esquivando balas, ¿vale? Y de momento no me he contagiado. Pastoreando. Voy ahí, que parezco un ninja, realmente a los 7 días, a mí, yo voy a riesgos laborales, y riesgos laborales me hará un test de antígeno. Y en el caso de que el test de antígenos fuera positivo, me harían una PCR. Pero si a mí el antígeno me sale negativo, eso es el protocolo de mi hospital. Exactamente, y fíjate qué curioso, porque hasta hace nada decíamos a toda la población, yo que estoy en primaria, decíamos, si usted no tiene síntomas, no sea un test de antígeno porque es poco fiable. El test de antígeno era solamente para un paciente que tuviese síntomas, los sintomáticos. Ahora resulta que un test de antígeno es para dar de alta a un sanitario. Ya no, por ejemplo, nosotros no nos hacen PCR, ni los ciclos tampoco. Entonces, claro, hemos ido de un polo a otro en un tiempo muy breve y de verdad que la gente no se entera. Yo, por ejemplo, tengo una red en Instagram bastante activa y estoy continuamente respondiendo preguntas en los chats del colegio de mis hijos y la gente está molesta, las personas, la población está molesta porque ya no es solamente desinformada, asustada, preocupada, es que está totalmente confundida. Yo creo que peor que en otras olas. Llegado a este punto, un paciente que se contagia de COVID,
¿Cuál sería, a juicio de los profesionales que tenemos hoy aquí en Serantes Web, lo recomendable en tema de plazos y pruebas? Nosotros en urgencias lo que hacemos es, en el momento que el test antígeno te da positivo, preguntas desde cuándo lleva con los síntomas y se contarían los 7 días de aislamiento desde el primer día del síntoma. Es decir, si viene a urgencias un viernes pero lleva desde el miércoles con los síntomas, se cuenta desde el miércoles. Son 7 días de aislamiento. Y, por ejemplo, antes, aquí en Navarra es que hemos estado saturadísimos, tanto de personal sanitario, de rastreadores. Entonces, llegó un punto que los rastreadores, como no daban de sí y no llegaban a todo, pues, por ejemplo, el 31 de diciembre me entero que ahora los contagios estrechos no se les rastrea. O sea, nadie le llama, nadie le dice nada y se quedan en su casa con cuidado de no estar con gente muy cerca y con FP2 y si tienen síntomas, entonces haces un antígeno. Exactamente. Nadie contacta con Luis. Cuando antes hacías un rastreo de la gente de contacto estrecho para no. Ahora nadie contacta, pueden estar en la calle con prudencia, más dices responsabilidad individual. Todo el mundo no tiene una responsabilidad individual. Pero aquí en Navarra se hace así: 7 días desde el primer día del síntoma. Mirad, hay un comentario aquí de mi cardiólogo. Dice: ¿No os parece que estamos desviando la atención sanitaria a una enfermedad que quizás es menos letal? Pero sin embargo tiene a la atención primaria colapsada, no se opera lo que se debería y los pacientes no COVID están completamente desasistidos, no diagnosticados y no tratados, y esto es lo que va a marcar el devenir de los próximos años de la sanidad pública. Alguien debería de abrir los ojos a la opinión pública y a la administración. No sé qué os parece este comentario de mi cardiólogo. Gracias por el comentario. Pues que esté totalmente... Yo estoy totalmente... Sí. De acuerdo total. Creo que... El principal problema ahora mismo, podemos debatir de si queremos 7 días de aislamiento, seguimiento estrecho, si eres contacto estrecho. Yo tengo un hijo de 13 años que si es contacto estrecho lo tengo que mandar al colegio porque no tiene síntomas y dices, bueno, no tiene síntomas, pero a lo mejor lo está incubando, ha sido contacto. Es decir, hace 3 meses no hubiera ido a clase. Pero es cierto lo que dice mi cardiólogo, que se está dejando un poco de la mano de Dios el resto de sanidad. Vosotros allá no sé cómo estáis, pero aquí en Navarra la atención primaria es horrible como está, horrible, colapsadísima. Creo que en todas partes y muchos cánceres que no se han detectado a tiempo ni se han podido curar a tiempo por esto, y yo creo que ahora esto, aunque tenemos un índice muy alto de contagios, creo que está mucho más controlado porque hay una vacuna, porque no tenemos un fallecimiento, como bien decía Marta, las personas que están en UCI igual son de otra variante y además son gente que igual también no están vacunados. O sea, que está todo más controlado y quizás tenemos que abrir un poco el abanico a tener más atención en el resto de sanidad. Me gustaría comentar un par de cositas, datos de esta semana. Por ejemplo, la semana pasada hemos estado reforzando y haciendo protocolos de refuerzo de consultas, ¿no? Las consultas en atención primaria se han doblado de tener una media de 35-40 pacientes, estamos teniendo a día de hoy 65 pacientes en consulta con un espacio entre cada paciente 6 minutos. 80. A eso sumemos que cada paciente, muchos de esos pacientes son pacientes que se han hecho autotest en la casa, a los cuales hay que hacerles el protocolo epidemiológico, el formulario epidemiológico, darles todas las indicaciones, resolver todas las dudas que tienen sobre ellos mismos y sus contactos convivientes o contactos estrechos, dar las bajas, programar las altas automáticas y además poner recetas, actualizar, pedir lo que haya que pedir. Y entonces tenemos una cantidad de pacientes con enfermedades crónicas que vienen, están asustados y no vienen a consulta. Teníamos una agenda de analíticas programadas el día lunes, de los cuales 17 personas no vinieron a hacerse la analítica. 17. Son pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, nefrópatas, hepatópatas, pacientes que están sencillamente aterrados porque hay un virus que causa síntomas leves, pero que tiene las calles vacías. A ver, yo creo que el problema de la patología... Perdona, David, que hablo mucho, yo te dejo. Perdón. No. Nada, comentar una cosita solo. Quería comentar una cosa primero del protocolo. El protocolo a mí me parece que no está adaptado a la situación de esta variante Omicron,
De hecho, incluso ya ha salido algún estudio en el que dice que tras esos 10 días que recomiendan de cuarentena, hasta casi un 20% de los pacientes siguen siendo contagiosos. Es decir, que esto es un buen protocolo si lo que queremos es que se contagie todo el mundo. Pero si lo que queremos realmente es proteger a la población, una cuarentena tiene que ser lo más amplia posible para que cubra todos los posibles casos de infecciosos. Y lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Estamos reduciendo los tiempos de cuarentena, que lo de Estados Unidos de 5 días, esto es una locura. Lo que quieren es que se contagie toda la población. Pues lo que pasa es que no lo van a decir, pero da esa sensación, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que este protocolo está mal adaptado y creo que no cubre las necesidades reales de la pandemia actual ahora mismo. Y luego lo otro que quería comentar es que parece que en cuestión de gestión vamos siempre por detrás de los acontecimientos. Es decir, que se va adaptando las decisiones a ver qué ocurre. Pero no parece que hay una planificación de distintos escenarios y se actúe de forma rápida en cuanto ocurra algo. Pues si ocurre esto, vamos a hacer esto. Pero lo implementamos rápido. A día de hoy es imposible e inviable que se gestione como se está gestionando. Intentando hacerle PCR a todo el mundo, antígenos a todo el mundo y dando bajas de la manera tradicional. Es imposible, porque hay tantos casos que esto se escapa a los recursos humanos que existen en la atención primaria. Sí. Además, una baja no tiene por qué darla necesariamente un médico de familia. La puede dar cualquier sanitario en el hospital o cualquier otro, y todos echamos una mano. Nosotros en Centro Salud están dando enfermería las bajas, ¿eh? ¿Por qué no se está adaptando la situación y que otros puedan echar una mano en determinadas tramitaciones, o de la salud pública, o de otros estamentos? Es decir, que vamos a aligerar un poquito la carga de ahora mismo, que es la que está llevando el peso en todas las olas, pero en esta especialmente, la atención primaria. Hay que echar una mano, porque además, pero antes o después, y todos estamos claros, que una vez se satura primaria, al final acaba afectando a todo, a la especializada y a todo. Sí. Esto sí, y se está viendo. Pero claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque además creo que cuando hemos necesitado, yo me acuerdo de las primeras olas que yo tenía, hacíamos equipos COVID y mi equipo COVID era un traumatólogo. Pues sí, si realmente estamos desasistiendo otras patologías crónicas que se quedan en el limbo, o sea, no voy a hablar del tema de respiratorio porque mis pacientes no quieren salir de su casa. Y es verdad que han pasado los mejores inviernos de su vida porque no han tenido agudizaciones infecciosas, porque iban con su mascarilla y no han salido, no han tenido contacto con los nietos, y la EPOC, por ejemplo, no ha agudizado, ¿vale? Pero realmente, ¿por qué no podemos echar una mano a primaria? Cuando ha hecho falta manos en hospitalización, se han echado manos en hospitalización, y si se han desasistiendo otras cosas, hay gente que está en casa a la que se le anulan las cirugías, pues si ese cirujano no está operando, pues que vaya a hacer bajas, que hacer una baja tampoco es tan complejo administrativamente, me refiero. Quiero decir, bueno, que no hace falta ser ingeniero aeroespacial. Que a mí me consta que otorrinos y gente que en los momentos más duros de la pandemia... Pero es algo muy puntual, David. Estamos al final cada uno barriendo para nuestra casa. Creo que el espíritu de la primera ola y de las primeras, que éramos un equipo, que te daba igual, que daba igual lo que fueras, porque te ponías y estabas en la batalla. Daba igual la especialidad. Si daba igual la especialidad, eso lo hemos perdido. Y ahora vamos cada uno a barrer para nuestra casa. Y se hacen contratos COVID y refuerzos COVID, y se refuerza en mi hospital, paso, y no estoy criticando a nadie, quiero decir, no es una crítica, ¿eh? Pero no se contrataron más neumólogos, básicamente porque no habían. Pero te contrataron oftalmólogos y dices, ¿ahora? ¿No puedes contratar más médicos de primaria? ¿No puedes contratar más enfermería? ¿No puedes contratar gente que es la que realmente ahora tiene el boom? Creo que hay una mala distribución de los recursos que hay. Los recursos que hay son los que son. Y no somos más. No hay más médicos. Podemos reivindicar que nos paguen más, que nos paguen menos, carreras profesionales, pero es que no somos más. Las bolsas están vacías. Yo lo que veo es que cuando se está colapsando primaria, ¿y qué pasa? Que como en primaria no se les puede atender, o sea, no se llega a todo, colapsan urgencias. Yo estoy en urgencias y como mi médico de cabecera no me ve, y vienen por cosas que no son realmente urgentes.
Entonces estamos colapsados porque tenemos mucho trabajo de por sí, de respiratorio, etcétera, pero te viene toda la gente de primaria que no se les ve porque está colapsado. Yo no sé cómo lo tienen ustedes allí en Navarra o en Valencia, pero por ejemplo nosotros en Las Palmas, aquí en Gran Canaria, hay servicios de atención continuada y muchos centros de salud tienen servicios de incidencia, sin embargo no contratan a médicos de incidencia. Somos nosotros mismos quienes estamos atendiendo las urgencias, bien sea repartidas o porque hacemos doblajes. Entonces, claro, por ejemplo, yo que tengo un horario de 3 tardes, 3 mañanas, 2 tardes, hay días que hago la mañana en incidencias y esa mañana puedo ver 55, 60 pacientes porque no se pueden repartir esas urgencias y colapsar más lo que ya tienen los médicos en su cupo. En mi centro de salud, en un centro pequeño, somos 8, pero es una situación totalmente extrapolable a todos los centros. La realidad es que siempre hay una sensación de improvisación, de que quienes se encargan de tomar las decisiones distribuyen los recursos o de mala manera o no se enteran muy bien de lo que están haciendo, porque yo creo que no es posible. Que estaría bien que esos que distribuyen recursos hablaran con gente que ve enfermos. Claro, es que desde allí, desde las oficinas es muy fácil. Mira, ayer mismo me pasaron un video de 9 minutos con una diapositiva, de verdad, y sin ánimos de criticar, porque no es la idea de criticar, pero creo que una de las labores más importantes de todos los médicos es que difundamos correctamente la información, y yo estoy trabajando extensamente en esto, ¿no? En humanizar un poco la medicina y en que sepamos comunicarnos con nuestros pacientes y quitemos esta barrera. Pero es que realmente estamos transmitiendo una información completamente confusa, errada. Los protocolos son absolutamente bizarros, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú decías antes, Marta, si el paciente se le hace una prueba, un test de antígeno y es positivo, no es lo mismo si tú estás con síntomas a que no estás con síntomas, por lo menos nosotros aquí. El que tiene síntomas se le empieza a contabilizar desde que tiene síntomas, pero si tú te haces un test de antígeno sin síntomas, solamente porque tu pareja dio positivo, se empieza a contabilizar desde ese día. Y pasa lo mismo con los contactos estrechos vacunados o no vacunados. Luego aquí hay un protocolo de si eres menor de 45 con síntomas, mayor de 45 sin síntomas. O sea, es una cosa que no hay de dónde cogerla. Y todo eso lo tiene que hacer primaria, porque parece que es la labor de primaria. Todo lo que no hace nadie lo hace primaria. Llegados a este punto, doctora Vacante, la convivencia con otras patologías crónicas en primaria, con toda esta avalancha en esta sexta ola, ¿cómo se está llevando? ¿Cómo se está pudiendo trabajar con esas otras patologías? Bueno, mira, yo personalmente lo que estoy haciendo es que conforme llamo a mis pacientes o me llaman o piden cita para consultar, muchas veces son consultas COVID, aprovecho y reviso sus analíticas previas, veo si tienen ITVs realizadas, las pocas cosas que podemos hacer, porque por ejemplo, retinografías, espirometrías, todavía eso no lo estamos haciendo en el centro de salud, pero por lo menos actualizarles, revisar las recetas, evitar las duplicidades, si tienen analíticas pendientes, hacerlas, revisar las licadas, porque son pacientes que están muy abandonados, que sencillamente han estado tan sobresaturados de información del COVID, que bueno, que de verdad se les ha olvidado el resto de sus patologías, y tampoco hago un llamado a todos los compañeros de primaria, que la idea tampoco es renovar tratamientos por renovar, las recetas tienen un tiempo de caducidad y la idea es que podamos revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo hago abiertamente un llamado a quienes toman las decisiones porque creo, mira, yo me formé en otro país, yo me formé en Venezuela, he trabajado en la selva, he hecho mucho trabajo comunitario y realmente creo que el sistema sanitario español es modélico, es ejemplar, pero tenemos que tienen que producirse cambios profundos y esto nos tiene que dar una llamada de atención a todos porque lo que está por venir va a ser todavía peor. Todos los pacientes crónicos con patologías que no estamos atendiendo ahora son pacientes que van a complicarse en nada y eso lo vamos a ver. Claro. Una pregunta que le lanzo al doctor del Cutú. ¿El asma es factor de riesgo para la COVID? Bueno, pues en el primer momento, de la primera ola, no sé si os acordáis, pero se metió en ese cajón de factores de riesgo. No sé si te acuerdas, Marta, que así lo pusieron como un factor de riesgo y que, bueno, todos los asmáticos a su casa, ¿no?
poco más o menos decían. Luego ya se ha ido viendo que los asmáticos no ingresan más por el motivo de la COVID en sí. Todos sabemos que los virus son los que más frecuentemente producen exacerbaciones asmáticas, o sea que el COVID como virus podría hacer una exacerbación, pero no produce la enfermedad COVID como tal, ¿no? La neumonía bilateral y todo esto. No están ingresando más los asmáticos por COVID, A ver, yo creo que debemos, que eso es un papel a estudiar y creo que y hay algún paper por ahí que lanza una hipótesis, ¿no? Del papel protector de los corticoides inhalados en el asma y por eso en el asma no ingresan tanto. Y luego creo que es algo que ahí tenemos una línea a investigar que ojalá sirva para que los asmáticos tomen su tratamiento de manera adecuada. Y no se les olvide tomar el tratamiento de mantenimiento y se olviden de la medicación de rescate. Con medicación de rescate no vamos a ninguna parte, aunque solo sea para protegerse del COVID, que no se dejen el inhalador con cortis, porque parece que protege. Por lo menos es un buen motivo para mantener la adherencia al tratamiento. Hay adherencia al tratamiento, por favor, que creo que hay que seguir utilizando la medicación que se tiene pautada. Sí, el problema es eso, que lo que decía Jessica. Lo que no se pone uno no funciona, ¿no? No, pero es lo que dice Jessica, no se renuevan las recetas y yo veo de repente, me encuentro, volvemos a abrir las consultas de neumología, aparecen tus pacientes, no, es que estoy fatal. Vale, ¿y qué se está tomando? Yo nada, a mí me caducó hace 4 meses el inhalador y dices, Dios mío, o sea, ¿qué ha pasado? Bueno, es que claro, no puedo hablar con el médico de CAE. Y tampoco podía venir aquí, tampoco podía ir. Pero al final estamos. Ojalá esto sirva para lo que decía en la primera aula, ¿no? Que de esto saldremos más fuertes. Ojalá salgamos mejor informados y convirtamos a la sanidad española, que es ejemplar, en lo que tiene que ser. Tenemos que empoderar a los pacientes, empezar a empoderar a los pacientes. Tienen que saber manejar sus patologías crónicas. Y el especialista está para lo que está, el médico de primaria está para lo que está, pero el médico de primaria tampoco está solo para renovar recetas. Claro. Porque aborda unidad de patologías. Aquí Postpartido lanza una pregunta que yo quería introducir en el debate en estos momentos. También había un mensaje anterior de Nico Moya, pero Postpartido dice, con tanto bandazo de protocolos, ¿podéis llegar a entender a aquellos que no quieren vacunarse? ¿Qué les diríais? ¿Vacunas sí, vacunas no? ¿Qué piensan los profesionales que tenemos en el día de hoy? Distintas. Una cosa es vamos a llamar vacunas, pero tratamientos que nos han permitido afrontar la pandemia cada vez de una forma más eficiente, en el sentido de que hemos desaturado el sistema. Las vacunas han permitido que no tuviéramos olas como la primera, sino que cada vez ingresaran los pacientes con menos frecuencia y menos graves, y la gente tiene la sensación de que esto es una cosa experimental, pero los ensayos clínicos están hechos con miles de pacientes, y no olvidemos que a día de hoy hay millones de pacientes que se han vacunado. Muchas de las vacunas que se está poniendo la gente en el día a día en el candelero vacunal están hechas con ensayos clínicos con muchas menos cantidad de pacientes. Y eso parece que la gente lo sabe. O en cuanto a los efectos secundarios, medicamentos de uso habitual como el ibuprofeno o el nolotil producen los efectos secundarios mucho más frecuentes que los que pueden producir alguna de estas vacunas que se hacen como si fueran venenos. Pues estas vacunas han salvado muchísimas vidas. Y además lo vemos en el día a día. Y no hay más que ver las gráficas y la evolución de la relación entre las olas y los casos y los números de muertos. Yo creo que los que hemos vivido esto de dentro y lo hemos visto día a día, lo tenemos muy claro, lo que nos ha permitido las vacunas. Vacunación sí o sí, aunque entiendo la confusión de primero nos dijeron te vas a poner una vacuna, después había que poner dosis de refuerzo, después una tercera, ahora ya los inmunodeprimidos se les tiene que poner la cuarta, y creo que eso genera más confusión pero al final, por lo menos una vacunación completa. Porque el mensaje que transmiten, Marta, es como bien decía David, como un interés. O sea, te lo están vendiendo como un interés farmacéutico, no precisamente porque sea bueno
para combatir esta enfermedad y este virus. Te lo están transmitiendo como que es todo un interés y que es todo negocio, entonces te da una desconfianza. Por lo que dices, primero una dosis, luego dos, ahora tres, ahora cuatro, entonces dices, esto es un negocio. Y la gente se siente como muy engañada con todo esto. Y creo el mensaje de necesito el pasaporte COVID para poder entrar en los bares, que ha aumentado el porcentaje de vacunados en muchísimo, lo podríamos haber dado el primer día, quiero decir, hubiéramos vacunado a más gente, aunque ya es cierto que en España yo creo que el porcentaje de vacunación es muy alto. Y lo que hemos aprendido es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse frente a este virus para evitar acabar en una UCI. Quería introducir un par de cuestiones dentro de las vacunas y también luego si podemos contestar la pregunta de José María Giner. El tema de por qué al principio, si te contagiabas, tenías que esperar 6 meses y ahora se nos dice 4 semanas. Esa es la primera. Y la segunda, vacunación en niños. ¿Creéis que es producente o contraproducente en niños de 5 a 12 años o a 11 años? Yo me voy a callar un poquito, pero voy a decir que me parece absolutamente procedente y que cuando tú vas a vacunar a tu hijo de la varicela, del tétanos, de la triple vírica y del tal, las vacunas con absoluta normalidad. Esto es una enfermedad más. Y como es una enfermedad más, te toca vacunarte y vacunas a los niños que no les está pasando nada. Es decir, los efectos secundarios son ínfimos. Pues como cuando eran bebés, que ibas al pediatra, le ponían la vacunita y te decían, dale unas gotitas de piretal esta noche. ¿Tú se las dabas? Uh-huh. Y ya me cayó. Sí, me gustaría resaltar también que los niños han sido, el comportamiento de los niños ha sido ejemplar durante la pandemia. Yo lo veo en dos grupos de edades. Yo tengo un hijo de 9 años y una niña de 4. Y ambos grupos de niños son completamente ejemplares. A donde entran, se ponen la mascarilla, se lavan las manos, están pendientes de respetar a los mayores, inclusive en los lugares cerrados, sin que se los digamos. Sin embargo, ciertamente, bueno, estamos viendo que las vacunas son necesarias, que los datos hablan por sí solos, y creo que el futuro está en que se pueda demostrar que las vacunas van a seguir siendo efectivas, inclusive en grupos de menor edad, y esto quizás un poco también arriesgado decirlo, pero yo estoy con el grupo, ¿no? Vacunas sí, siempre hay que vacunar porque han disminuido las complicaciones, como la varicela. Si nos vacunamos de la varicela, probablemente tengamos algo que se llama varicela light, que es una varicela modificada, muy ligera, pero evitas esa enfermedad complicada o inclusive que puede llegar a ser grave. Sí. La pregunta de José María Giner decía, ¿puedes preguntarle sobre las células T? ¿Es posible los resfriados comunes que influyan en no contagiarse tanto? Ahí está la pregunta. Bueno, al principio, sobre todo cuando estábamos aprendiendo de esto, y pues salió muchas teorías, se decía que los que tenían constipados con frecuencia por otro tipo de rinovirus o virus respiratorios de otro tipo, podían estar más protegidos porque habían generado algún tipo de inmunidad. Bueno, esto no se ha demostrado, no está claro que esto sea así, porque no existe una relativa cruzada clara entre este nuevo virus y virus previos, ni siquiera con otros coronavirus anteriores, ¿no? De hecho, ni siquiera tampoco con la gripe se ha visto que haya ningún tipo de influencia, ni para bien ni para mal. De hecho, este año pasado publicamos el análisis que hicimos nosotros de nuestra serie, de nuestra cohorte, en el que vimos que aquellos pacientes que se habían vacunado de la gripe no iban ni mejor ni peor que los que no se habían vacunado. Estos son los pacientes de la primera ola, que fueron bastantes. Yo creo que lo que más puede influir quizás es que el paciente tenga una buena o una menos buena inmunidad innata para que combata mejor o peor al virus. Entonces, aquellos pacientes que tienen una inmunidad innata buena y que probablemente combaten muy bien a sus catarrillos, pues combatirán seguramente mejor también al SARS-CoV-2. También había otra pregunta de otro televidente. ¿Qué opinan de la estrategia de otros países, habla de Israel, de volver a tratar el coronavirus como antes de la pandemia, es decir, como un virus estacional más? No sé ahí si la pregunta va más para la neumóloga, para la doctora Palop. A mí me parece en estos momentos prematuro volver a tratarlo como un virus estacional. Creo que es pronto. Ojalá en el 2023
podamos tratarlo como un virus más. Ahora mismo creo que tenemos que seguir con las medidas de mascarilla y de responsabilidad individual, porque al final no hay otra que la responsabilidad individual. Y yo tengo un hijo y tengo que convivir con la adolescencia, la mascarilla y el COVID, ¿eh? Yo también. Aunque la sensación es que hay un poco de esto, ¿no? Yo tengo la sensación de que indirectamente la estrategia un poco encubierta es esta, ¿no? Bueno, vamos a ir transitando hacia esto, ¿no? Hacia el contagio masivo, sin quizá decirlo, es la sensación que yo y muchos compañeros tenemos, ¿no? De, bueno, quizá decirlo es muy prematuro, pero de alguna manera se está haciendo, porque cuando tú limitas ese periodo de aislamiento positivo a 7 días sin saber realmente cuáles son sus niveles, cuáles son los factores que tiene, o cómo está realmente ese paciente para si todavía está contagioso, o sea, que puede infectar a más, por eso, entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es, no vamos a rastrear, usted se autodiagnostica, usted se autoaísla, usted se autorrastrea, y esperemos, si alguien de sus contactos tiene síntomas, pues consultará. Es un poco lo que está pasando ahora. Sí. María, iba a decir... Sí, quería lanzar una pregunta a los compañeros porque debatimos mucho nosotros en urgencias cuando estamos comiendo y así, el tema mascarilla. Hay compañeros míos médicos que están muy de acuerdo y otros que no están tan de acuerdo porque dicen que te deprime el sistema inmunológico y luego no te deja combatir con el próximo bicho que te venga y que no nos va a dejar luchar y nos vamos a contagiar más. Como que entonces, hay una opinión muy dividida entre los médicos de compañeros míos que digo, bueno, pues les voy a hacer la pregunta a ellos a ver qué... ¿Qué opinan del tema de mascarillas? ¿Si deprime el sistema inmunológico o no? A ver, yo creo que ni deprime el sistema inmunológico, ni retiene mayor CO2, ni... Vale, creo que realmente el tema mascarilla es fundamental y evita que te enfrentes a un contagioso y si tú llevas un FP2, el riesgo de contagio lo minimizas a un 95%. Disminuyes riesgos, evitas contagios. Y es verdad que es lo que decía Jessica, la estrategia parece clara de vamos a contagiarnos todos de una vez. Mira, los que vayan a ir mal, pues Dios proveerá, y los que no, pues al final es un catarrito. Porque ahora ya se vende la palabra esa que me encanta, lo de gripalizar. O sea, es una palabra nueva para la RAE, muy bonita también. Pero creo que es muy prematuro establecer esa estrategia de vamos a quitarnos las mascarillas porque no te deprime el sistema inmunológico. Yo, por experiencia propia, tengo un catarro todos los años, como todo el mundo. Quiero decir, todos nos acatarramos. Yo este año, a mí me duele la garganta una vez, un día, dos o tres veces. Por supuesto, me hago test de antígenos cada día que de los que toso, ¿vale? Pero no pasa de esos 3 días, no estoy la semana que estaba antes. Por tanto, es que yo creo que no hay ninguna evidencia de que deprima el sistema inmunológico. Bueno, ¿tú qué opinas, David? A ver, yo creo que llevamos muy poco tiempo de evolución con esto para pensar que vamos a perder la inmunidad celular, sobre todo, que es la que, digamos, que nos proteja más a largo plazo. No creo que la perdamos por este tiempo que llevamos mascarilla. En cualquier caso, la mascarilla no la llevamos 24 horas, 365 días al año, y es decir, que seguimos teniendo contacto de forma social, queramos o no, incluso el que menos ha ido a un bar, ha estado tomando algo, ha estado almorzando, tomando un café, y ha estado a lo de gente que igual no tenían coronavirus, pero a lo mejor tenían otros virus. Es decir, que sigue habiendo una interrelación social que puede mantener esa inmunidad más o menos. Que sí, que nos hemos constipado todos menos, también. Que el año pasado no hubo casi gripe, pero bueno, eso significa que para ciertos virus funciona mucho más esto que para otros. ¿Mascarilla FFP2 o mascarilla quirúrgica? FFP2. Esa es otra de las grandes preguntas que se hace a la población. FFP2. La explico antes, Marta, muy bien. Te protege de un 95%. Es que sin dudarlo, vamos. Que es verdad que es más incómoda y que es más claustrofóbica. Nosotros llevamos dos mascarillas. Llevamos la FP2 más la quirúrgica por encima, más la pantalla... Y más todo el EPI que llevas, o sea, que parecemos astronautas, pero es que es como mayor protección. Aunque sí se cuestionó mucho, realmente lo de la doble mascarilla aparentemente no aportaba mayor protección. La pantalla sí. Comentando, sí, pero bueno, nosotros seguimos iguales. ¿Eh?
Si yo estoy en respiratorio para hacer antígenos y así, me pongo todo. Claro. A ver, sí. Lo que se decía de la doble mascarilla, al final creo que tenía una explicación también económica, porque al final no sabemos cómo todo acaba en el tema económico, y era que tú la FP2 la podías utilizar durante muchísimo más tiempo y las quirúrgicas, que son más económicas, tú te las podías Poder. Cada 8 horas. Tú aguantabas tu... O sea, acordémonos de la primera ola, quiero decir, todos nos hemos puesto bolsas de basura, ¿vale? Todos hemos hecho inventos y máscaras de Decathlon y hemos estado como, ¿vale? Pero ya llegó un momento, oye, que teníamos suministros de todo, pero también ha habido épocas de carencia de mascarillas. Y entonces lo que hacíamos era ponernos la quirúrgica encima, pero yo creo que es por una cuestión económica, no porque proteja más, porque más que la FP2 que la llevas pegada a ti. Yo no sé si es que se piensan los que nos ahorraban las mascarillas que estaba el virus ahí fuera rascando la mascarilla, desgastándola, y por eso nos poníamos delante de la quirúrgica. Las mascarillas se desgastan en el momento que estamos respirando y estamos, eso porque es. Hay unos poritos, estamos respirando y esos poritos se van desgastando y se van abriendo la mascarilla. Es decir, que la mascarilla se gasta igual. Llevemos una, llevemos dos. Por eso, al principio lo que se hacía es lo que ha dicho Marta. Te ponías una FP2 encima de la quirúrgica y te ibas cambiando la quirúrgica. Porque así la de abajo, aunque se fuera desgastando, pero hacía algo más que no llevar ninguna, ¿no? Pero creo que a día de hoy está claro. De todas formas, también es un problema económico, ¿eh? Porque evidentemente no vale lo mismo una quirúrgica que una FP2, ¿eh? Y eso también en el porcentaje de la población. Otra cuestión que quería plantear sobre el debate es, no sé si les ha llegado a los profesionales que tenemos aquí en el programa en el día de hoy, La duda sobre la tercera dosis, sobre la conveniencia de la tercera dosis. ¿Hasta qué punto es conveniente esa tercera dosis de la vacunación? Y luego también la secuencia de las dosis, ¿qué diferencias hay de unas vacunas a otras? Porque ahora se están empezando a mezclar. Mucha gente nos hemos vacunado, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, doble dosis de Pfizer y el miércoles me toca la tercera, que creo que va a ser Moderna. Entonces, esas dos cuestiones, ¿cómo lo ven los profesionales? Yo creo que algo importante que debemos empezar a cambiar, pienso, desde mi humilde opinión, es que no debemos llamarlas primera, segunda y tercera dosis. Yo creo que hay que decir refuerzos, como le decimos a todas las vacunas. Usted se pone una dosis, se pone un refuerzo, se pone otro refuerzo. Eso pasa con muchísimos de las vacunas de los calendarios vacunales. Yo personalmente, mira, yo soy venezolana, yo viví en Venezuela, me formé como médico en Venezuela y además me fui a trabajar en Amazonas durante un año. Yo me he puesto cualquier cantidad de refuerzos de doble viral, de sarampión, rubéola y parotiditis. Me he puesto vacunación de hepatitis porque además las personas no saben que muchas veces nos vacunamos y no hacemos lo que se llama seroconversión, que es realmente desarrollar los anticuerpos. Entonces me he tenido que revacunar. Y eso no ha sido nada cuestionable con ninguna de las otras vacunas. Entonces creo que algo que tenemos a la población confundida con decirles primera, segunda, tercera, porque yo creo que van a venir muchas más. Pero son refuerzos, porque hay que optimizar y siempre mantener ciertos títulos de anticuerpos para podernos enfrentar hasta que este virus pase a ser algo endémico estacional y podamos vivir normalmente con él. Claro, pero ¿cómo cuantificamos quién ha hecho la seroconversión y quién no? Ya, es que esa es otra. Es que eso, tía, probablemente por si eso. Tenemos una estrategia correcta, tú antes de hacer un refuerzo deberías de testar a ese paciente, ver si ha hecho seroconversión, cuáles son sus niveles de anticuerpos y a lo mejor te los ahorrarías, pero eso no es coste efectivo. Porque al final tú tienes comprados 25 millones de vacunas que hay que colocar. Claro. Y yo creo que si te sale mejor, bueno, pues te haces un paciente. Es que es mira, aquí José María Giner dice, se llama excedente de vacunas. Pero al final, de todas formas, hay varios papers que si mezclas distintos tipos de vacunación, quiero decir, esto, la denostada AstraZeneca y luego mezclas con Pfizer, generabas una mayor respuesta inmunológica porque realmente es como que actúas por dos vías distintas. Por tanto, no pasa nada. Y ahora, además, a nosotros, con la me han puesto la tercera dosis, también me pasó eso, me pusieron las dos primeras de Pfizer y la segunda es la de Moderna, pero al final lo que me están cambiando es de marca.
No me están cambiando de vacuna, me están cambiando de marca y encima me pusieron la mitad. Claro, es que encima me pusieron la mitad, que ¿por qué? No lo sé, porque me pusieron la mitad. De Pfizer también es la dosis. Y aquí en sanitario sí que nos ponen las tres de Pfizer. A mí me tocó medio vial de Moderna. Sí, esto tiene una explicación, Marta. Se hicieron unos ensayos clínicos en los que se vio que aunque a un paciente le hayan puesto las dos primeras dosis de Pfizer, si tú le pones la tercera de Moderna y no la de Pfizer, la producción de anticuerpos se multiplicaba muchísimo más. Es decir, el efecto booster de una tercera dosis de Moderna era mucho mayor. Y en otro estudio lo que se vio es que poniendo la mitad de dosis de Moderna era suficiente para generar esa inmunidad y además estás poniendo menos dosis, con lo cual la vacuna era más segura y además permitías que de un vial saliesen el doble de dosis. Entonces, nos están poniendo la mitad de dosis y es de Moderna la tercera por ese motivo, por un tema de que genera más inmunidad y además es un tratamiento más coste efectivo. Bueno, había un comentario de Nico Moya también que planteaba, dice, si el confinamiento funciona, dice, ¿por qué no nos confinan a todos 5 o 6 días o lo que sea necesario? Y muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Se puede barrer la casa y guardar la basura tras la puerta y mañana barrerla a la cocina y pasando mañana al cuarto de baño, así no se acaba nunca, se barre y al cubo de la basura. Lo que no hay que hacer... Lo que no hay que hacerle el juego a las multinacionales, ¿no? Claro, esto es francamente complicado, ¿no? Pero bueno, ojalá se pudiera hacer detener el tiempo que pase el virus, pero es francamente difícil, ¿no? Creo que un confinamiento es porque el gobierno no se lo planteaba hacer, porque estábamos para hacer un confinamiento en esa tercera ola, claro, a estas alturas del año pasado. Y no se hizo, supongo que pensando más en otros temas más que en el tema de salud. Claro, pero creo que los datos de la tercera ola eran más en cuanto a hospitalización y la sanidad va más allá de la hospitalización y creo que estamos perdiendo un poco. Y es cierto que creo que ahora un confinamiento sería inviable. Quiero decir, ahora la población, bueno, es que qué mal parlamento. Además, estábamos en el estado de alerta, que no se nos olvide el estado de alerta, que ahora no existe. Que ahora no hay estado de alerta, yo creo que era. Y si no se hizo en la tercera ola, que los números eran horrorosos a nivel hospitalización, pero ahora los números son horrorosos a nivel atención primaria. De hecho, mucho peor en atención primaria. Mira, que hay una. No, bueno, y la urgencia sí fue horrible, ¿eh? O sea, horrorosa. Hay una pregunta aquí que lanza Guni77, dice, es decir, las empresas farmacéuticas que comercializan las vacunas informan que no se hacen cargo de los efectos secundarios de las mismas. Los gobiernos tampoco lo hacen. ¿No es irresponsable poner toda la responsabilidad en el paciente que no tiene la capacitación para decidir? A ver, ninguna... Bueno, de hecho, la responsabilidad no se pone absolutamente en el paciente. Nosotros somos quienes firmamos, los enfermeros administran las vacunaciones. O sea, realmente, con todos los medicamentos, las farmacéuticas se liberan de responsabilidad advirtiéndote los probables efectos adversos y las contraindicaciones, y ellos ahí se liberan. Y eso pasa con el simple paracetamol, que le digo a todos los pacientes. Claro. El paracetamol, si te tomas más de los gramos permitidos diariamente, puede darte una insuficiencia, un fallo hepático fulminante. Entonces, no se trata de que el paciente tenga toda la responsabilidad. Nosotros intentamos informar a la población sobre lo beneficioso de vacunarnos, sobre lo que ha aportado, y las estadísticas lo dicen, y luego los médicos firmamos, los enfermeros administran tratamientos, ponen las vacunas, y todo eso se registra. No, y además la sanidad asume, no sé si es el gobierno, pero llámale gobierno, llámale sanidad, asume los efectos secundarios de la vacuna. Quiero decir, tú tienes un efecto secundario grave de la vacuna, correcto, con la miocarditis, y vas a acabar en el hospital siendo tratado perfectamente con todas las medidas que necesites. Luego el gobierno o tal, y las farmacéuticas han desarrollado las vacunas. Ojalá tuviéramos gobiernos que desarrollaran vacunas, potenciaran la formación médica continuada, no requiriéramos, no sería la pera, pero si realmente
toda nuestra formación tuviera que depender únicamente de lo que nos da el gobierno, iríamos fatal. Y en todos los prospectos, como bien decía Jessica, las farmacéuticas te escriben los posibles efectos secundarios y tú te tomas el ibuprofeno y puedes hacer una hemorragia digestiva y te lo tomas. ¿Cuántas reacciones te duele la pestaña? ¿Una filáptica ha habido de medicaciones? El otro día nosotros, y además me pilló justo Carlos, que pedimos el helicochar y el helicóptero porque era un chico de 51 y se había puesto la tercera dosis de Moderna y le hizo una reacción brutal. Y bueno, como no llegaba, pues se pidió el helicóptero. Pero como si eres alérgico al Nolotil, ¿qué te hace la reacción al Nolotil? Es que estamos en lo mismo. Sí, estamos llegando a la parte final de este programa, de este debate, tertulia. Pero sí que me gustaría lanzar una pregunta. ¿Cómo y de qué manera ha afectado en su actividad, en vuestra actividad diaria, la pandemia? En estos ya tercer año, si contabilizamos el 19, ¿no? En todo. Le hemos dado la vuelta con un calcetín. Yo siempre digo que quiero volver a ser neumóloga. Neumóloga como era antes, como hace 3 años, y quiero volver a tocar pacientes. Quiero no tener en la consulta el paciente a 2 metros de mí, con todas las ventanas abiertas, que para auscultarle lavo el fonen, le cambio, me lavo yo los guantes. Quiero volver a tocar a un paciente. Quiero volver a que la relación médico-paciente sea lo que era y no mantener esa distancia. Y creo que han sido de los momentos más duros, creo que hemos vivido todos, eran las llamaditas telefónicas diarias para informar una vez al día, si te daba tiempo. No, su familiar ha empeorado. Si no le vuelvo a llamar es que las cosas no van. No es lo mismo dar una mala noticia en persona que por teléfono. Y creo que eso ha cambiado la percepción. Yo creo que a nivel personal, lo único que digo es que quiero volver a ser neumóloga. Yo lo que llevé muy mal, lo llevé muy, muy mal, muy mal, muy mal, era que nosotros íbamos al domicilio con la ambulancia, intentamos estabilizar al paciente, pero sabíamos que muchos de esos pacientes no volvían a casa. Y ver que el familiar no podía acercarse a él para darle un abrazo, para despedirse, para mí fue horrible, porque en 14 años que llevo en esta profesión no he vivido algo así jamás, jamás. Esa sensación de abandono, de que morían solos, de no poderse despedir de ellos, que yo estaba presente, fue horrible. Y la ansiedad que me generó todo ello, en 14 años de profesión no me ha pasado. Y ojalá, como dice Marta, volvamos un poco a la normalidad y a poder ser más humanos y más cercanos. Sí, a cambiar un poco el ánimo que tenemos todos. La sensación es bastante extenuante. Y me decía un familiar, fui a urgencias y me trataron fatal. Y claro, yo entiendo que la población, yo también soy paciente, soy usuaria de los servicios sanitarios y cuando estás de usuario lo ves distinto, ¿no? Pero nosotros que hemos estado ahí, que sabemos el tiempo que tenemos por paciente, lo que tenemos que informar, todo lo que tenemos que hacer, el trabajo, está siendo muy agotador. Yo siempre le digo a mis pacientes en urgencias o en consulta, miren, queremos atenderlos, queremos escucharlos, me encantaría. Además, en primaria hay la sensación de que somos como un poco el confesionario a donde los pacientes van a resolver todas sus dudas. Pero nosotros también tenemos un tiempo, tenemos una capacidad, un ordenador, 2 manos, y además de esto tenemos una vida. Y también tenemos situaciones y tenemos familiares, a hijos que se enferman, que se complican, que nos llaman del colegio. Entonces, hacer un llamado a esa población a que nos entienda, a que también estamos padeciendo con todos ustedes lo mismo y que nuestra intención es siempre dar lo mejor, porque además la medicina tiene eso, ¿no? Es algo bastante vocacional. Y bueno, que seguiremos adelante dando el todo por el todo. Doctor El Kutub, no sé si quiere también hacer la reflexión sobre esta pregunta. Bueno, decías en qué nos había afectado la pandemia, ¿no? Bueno, a mí en 2 ocasiones me tocó cerrar la consulta totalmente, es decir, que se quedó el hospital sin la especialidad. Y nos tuvimos que arremangar y subir para arriba y ponernos como uno más, como estaba contando antes Marta. Afortunadamente, y creo que tengamos la esperanza de que se va viendo la luz al final del túnel, vamos retomando poco a poco, muy lentamente,
la actividad. Sí que es cierto que han cambiado cosas, se ha implantado bastante la telemedicina, que creo que es una cosa que ha venido para quedarse. Lo que pasa es que tenemos que usarla en su justa medida y no abusar de ella, como por desgracia nos toca hacer ahora, porque no es lo que más nos gustaría, como ha dicho Marta, nosotros pues nos gusta ver a los pacientes, ¿no? Pero bueno, hay veces que es inevitable y hay que tirar mano de ese recurso, porque si no es que no llegas a todo y intentas llegar y atender al máximo número de personas, porque al fin y al cabo aquí estamos para eso, para darles servicio, para preocuparnos por su salud y para que estén lo mejor posible. Omicron, después de Omicron, ¿qué? Bueno, ya parece que hay una variante nueva en Francia, ¿no? Que viene del Congo. Pues después de Omicron, ojalá vida normal. Ojalá sea una enfermedad endémica. Es que necesario. La población tiene fatiga pandémica, pero los sanitarios estamos al límite. Mira, comenté el otro día con Carlos que yo en diciembre tenía vacaciones, me quedé sin vacaciones porque aquí en Navarra estábamos saturadísimos, no había personal. Y yo me acuerdo que le comentaba a mi jefe, le decía, yo siempre he estado súper dispuesta a ayudar, no hay personal, yo, oye, si me tengo que quitar las vacaciones me quito, pero ¿y cuándo descansamos los sanitarios? Claro. Porque la salud mental es tan importante como la salud física. Y la salud mental la tenemos... Había es la otra pandemia que viene por ahí. Había un mensaje de un televidente, de Isa Arroyo 1, dice, ojalá ayuda psicológica para cuando todo esto acabe, poder ayudar a todos los profesionales sanitarios que están al pie del cañón ayudándonos. Ojalá. Para el paciente que pueda tener unos síntomas y pueda creer que está contagiado, ¿cuál es la sintomatología clara de Omicron? Ninguna. Cualquier cosa, mira, he visto pacientes que vienen por dolor de cabeza. Hay algo que es bastante frecuente con Omicron. Fatiga, como sensación de cansancio, dolor de cabeza. Pero también te digo que hay pacientes que me han dado positivo y me dicen que tienen dolor abdominal y náuseas. Y picor de garganta. Exacto, pero molestias leves. Como, sí, además muchos dicen, no, es mi rinitis habitual. Aquí, por ejemplo, en Canarias tenemos una tormenta de arena ahorita terrible y calima. Entonces, claro, hay muchos pacientes que dicen, no, esto es mi alergia habitual. Y luego resulta que esas personas no consultan, sino que se aumentan el antialérgico, se aumentan el inhalador y pasan a lo mejor sin pena ni gloria y no te enteras ni lo contabilizas y siguen contagiando a otras personas. Es una sintomatología muy variable, muy variable. Sonreía nuestro alergólogo. Sí. Porque puede Carlos, gustar. Perdona, yo me voy a tener que despedir si no es mucho inconveniente. Para nada. María Irisarri, gracias. Buenas noches. Gracias y encantada de conoceros a todos. Ha sido un placer. Gracias, Carlos. Igualmente. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Sí. David El Cutop decía que sonreía con ese comentario de la doctora vacante. Sí, bueno, lo decía porque muy fácilmente puede una rinitis alérgica cursar con un Omicron y viceversa. Y entonces estamos con muchos pacientes que perfectamente pueden estar teniendo la variante Omicron y se pueden pensar que están con su alergia a los ácaros. Y es que es muy difícil distinguirlo. Y estamos en una situación de sálvese quien pueda, porque es inviable que la gente esté haciendo un antígeno todos los días o cosas así. Es complicado. Realmente parece que Omicron no hace perder el gusto y el olfato. Siempre se asociaba a un mejor pronóstico aquella persona que perdía el gusto y el olfato, ¿no? Omicron parece que no es así, ¿no? En ese sentido. Bueno, decidme. No, yo no he visto personalmente que me digan los pacientes que han perdido gusto. También creo que hay un poquito de sugestión con esto. Porque fíjate, con cualquier cuadro catarral que todos hemos pasado, cualquiera de la vida, ¿no? Tú tienes esa sensación de, bueno, las cosas no me saben a nada. Es una cosa que esa disgeusia, anosmia de la que tanto se habló,
yo creo que sesgó un poquito y a mí me acuerdo que me decían, ponte un limón y trata de olerlo porque si tienes, yo decía, bueno, no sé, o sea, igual no sé, tampoco es una prueba que estemos haciendo, pero creo que todos cuando están, el que busca encuentra, ¿no? Y no sé, en este caso, como no se ha hablado tanto de eso, las personas no están tan preocupadas por ver si tienen pérdida de olfato de gusto. Pero muy probablemente pase con cualquier cuadro catarral. Claro. Había una pregunta sobre la vacuna esterilizante, que si la veis cercana. No. En la estratosfera. No sé si cuando llegue igual ya no va a hacer falta. Pero de todas formas, siendo vacuna esterilizante, a diferencia de las del día de hoy, no estará de más tenerla en cuenta para el futuro, ¿eh? Porque el mecanismo de acción es distinto. Uh-huh. O sea que aunque tarde en llegar, pero a lo mejor nos alegramos de esa llegada, ¿eh? Bueno, último David, tema. Estás muy pesimista. ¿Qué? ¿Perdón? Que David lo tenemos hoy muy pesimista. No, no, en absoluto. Al contrario, si lo que quiero es que esa vacuna, que es esterilizante, acabe con el virus y corte la transmisibilidad, como ha podido correr con otros virus en el pasado. Que las vacunas de día de hoy lo que hacen es generar inmunidad, pero no son esterilizantes, no olvidemos. Por eso no evitan el contagio, que no lo olvida la gente. Yo es que lo veo demasiado. Lo que sí es cierto es que muy probablemente todos los anticuerpos que estemos desarrollando ahora con Omicron nos sirvan un poco para disminuir y atenuar el impacto que puedan tener nuevas variantes en el futuro, ¿no? Probablemente. Bueno, por ahí hay algún estudio que dice que los pacientes con Omicron parecía que están protegidos como 4 veces más frente a Delta. Frente a Delta, sí, estuve leyéndolo. Y que los anticuerpos no protegen tanto en cuanto a la duración de los mismos, pero sí que la inmunidad celular parece ser que es más importante cuando nos contagiamos de Omicron frente a otras variantes. Y vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Como hemos hecho hasta ahora. Claro. Estamos un poquito ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría, en la introducción del programa, estos últimos 11 días, 12 ya, hemos vivido la situación del número uno del tenis mundial, Novak Djokovic. Tema deportivo, tema sanitario, ha trascendido más allá del ámbito deportivo el tema del visado de Djokovic. ¿Qué piensan nuestros profesionales? Es un tema claramente sanitario y se llame Djokovic, sea Marta Palobla que va a Australia, pues sale de una normativa que hay que cumplir, como cuando vas a Estados Unidos y tienes que rellenar el ESTA. Pues si Australia te exige vacunarte, pues primero has metido en un documento oficial. Y si no fuera Djokovic, en el hotel donde lo alojaron para los deportados, había más gente. No estaba él solo. Lo que pasa es que esa gente no se llama Novak Djokovic. Y Djokovic es el número uno del mundo. Tiene que cumplir las normas y si no las cumple, lo siento mucho. Que gusten o no, que aquí hay distintas cosas. Una cosa es que a la gente no le guste la normativa de Australia, pero no olvidemos que Australia es un país que ha confinado una ciudad entera por un caso. Es decir, que... Uh-huh. Y Nueva Zelanda aún más todavía. Pero es decir, que ha ido muy a rajatabla lo del cero COVID. ¿Te gustará o no te gustará? Pero bueno, yo me acuerdo de la frase esta de dura lex, sed lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley, pues yo creo que hay que aplicarlo aquí. Cada uno puede tener su opinión. Yo, mi opinión, lo que ha hecho Djokovic es una huida hacia adelante, pero desde que empezó esto, pero porque él es Djokovic. Como ha dicho Marta, si ya se va a llamar Pepito Pérez, esto no se entera ni sabe. Pero claro, es Djokovic y entonces tiene mucha presencia todo lo que haga y diga. Y eso es muy importante y muy peligroso, porque tiene mucha gente detrás que puede hacer más o menos caso a una persona. Es peligroso porque ha llegado a Serbia, yo he visto las imágenes de su llegada a Serbia y ha sido recibido como un héroe. Es decir, y su madre diciendo que su hijo era Jesucristo. Vamos a ver. Sí. Al final, esa gente tiene muchos seguidores y puede hacer mucho daño y ser contraproducente el caso Djokovic a nivel poblacional. Porque, oye, si Djokovic no se vacuna, encima puede mentir
y decir que le lo ha pasado y que viene de no sé dónde, pero luego venía de no sé dónde y ha pasado por España y ha estado con así cogido a 8 niños. Luego no nos tiene que extrañar que en países como Serbia la vacunación esté en un 40%. Cosas claro, así. Por cosas así. Sí. Yo quiero aprovechar un tema que acabas de tocar sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Y el impacto que pueden tener algunas personas con muchísimos seguidores que son mal llamados influencers. Yo quiero agradecerle a Carlos que haya hecho este diálogo, este debate, ¿no? Esta posibilidad de visibilizar opiniones que son, si bien no, yo no me siento una experta de nada, siempre lo digo, pero bueno, vivimos una realidad día a día. Y creo que hay que tener espacios en donde podamos llegar a la población con información certera, porque se está viviendo una época en la que cualquier persona pone en cualquier buscador de internet una palabra y le sale cualquier información y lo asumen como una realidad. Y bueno, envío un mensaje también a todas esas personas que se hacen mal llamar influencer, a que sean conscientes en lo que divulgan, en lo que comparten, en lo que publican, en lo que... Porque una opinión muy personal, un caso aislado, por ejemplo, si yo tengo un familiar al que una vacuna le hace una reacción alérgica, eso no quiere decir que las vacunas son malas. Hay muchísimos factores que pueden influir para que esa persona tenga una reacción a un producto, un medicamento, un alimento. Eso puede pasar con muchísimas cosas. Entonces no hay que extrapolar ni generalizar, y hay que tener muchísimo cuidado en este tiempo de redes sociales. Por eso me encanta que podamos utilizar esta red para llevar información certera a la población. Pues y ojalá cogiéramos a esos influencers, recibieran la formación adecuada y dieran mensajes basados en cierto. Seguro que lo sabe Marta, ¿eh? Pero habrá de pero todo. Estoy, por supuesto, seguro que sí. Estoy convencida que hay influencers que dan información muy correcta, ¿vale? Pero es la forma de llegar a la gente joven, que al final es la que menos se está vacunando, ¿vale? Entonces, bueno, quizá debemos darle su papel también a que ahora vivimos en el mundo de las redes sociales y las redes sociales juegan un papel fundamental. Lo que no está en la red no existe y los profesionales salimos muy poco en las redes. Realmente. Bueno, yo Jessica parece que sí que no. Que está, yo estoy ahí a tope. Estoy fomentando que los médicos, sí, además tenemos que diversificar la manera en que llegamos. Yo estoy muy en pro de esto, ¿no? Creo que tenemos que salir de nuestras consultas, de nuestra bata, hay que llegar y sobre todo hay que llegar a la población más joven. Entonces, las redes pueden ser un muy buen canal para llegar a esa población que además se cree súper protegidos de todo, que no nos va a pasar nada, porque cuando tenemos 25 años creemos que no nos pasa nada, pero desde ahí empieza la formación en salud para poder llegar a los 40, a los 50 y a los 60 con una vida mejor. Bueno, pues la invitación está cursada para repetir otro debate, otra tertulia sanitaria. Agradecerles la presencia esta noche en el programa. A todos los que nos han seguido a través del directo por Facebook o por Twitch, también en YouTube, en iVoox, y los que nos verán en diferido. Doctora Palop, muchísimas gracias, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología. No sé si quiere decir algo para terminar. Pues muchísimas gracias por invitarme, ha sido muy interesante, ha sido un placer conoceros a todos. Y mensaje final, sentido común, que a veces es el menor de los sentidos, y protección y autocuidado. Dado que estamos ahí, tengamos mucho cuidado y cuidémonos todos. Bueno, antes de despedir la doctora Palop, sí, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, de un dramaturgo alemán, Bertolt Brecht. Dice, hay personas que luchan un día y son buenos, hay personas que luchan un año y son mejores, pero hay otros que luchan toda la vida. Dice, esos son los imprescindibles. Muchísimas gracias a todos los profesionales sanitarios por la ayuda y el cuidado para con todos nosotros. Doctora Palop, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, doctor David El Kutob, muchísimas gracias por su presencia, por toda la ayuda para este programa. Lo mismo que a la doctora Palop, no sé si tiene algún mensaje último que dar a los oyentes que nos estén viendo.
Bueno, pues un poco en la línea de lo que ha dicho Marta, que la gente intente protegerse, cuidarse, que tenga sentido común, que haga caso de los mensajes adecuados que se van dando y que está bien que ponga las cosas en entredicho, pero los datos están ahí y es importante hacer caso a ello para que de una vez por todas salgamos de esta pandemia. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor El Couto. Buenas noches. Doctora Jessica Vacante, para finalizar, además de agradecerle su presencia en el programa en un día complicado, familiar, sí que me gustaría que le dijera a todos nuestros oyentes, televidentes, ¿dónde podemos seguir a Jessica Vacante en las redes? Bueno, yo tengo una cuenta en Instagram. Hace un año y medio comencé a hacer un trabajo de comunicación trabajando en Televisión Canaria, un programa que me dio la oportunidad de llevar la salud más allá de mis consultas. Y a partir de ahí creé una cuenta en Instagram que se llama Doctora DRA Jessica Vacante. Mi nombre es con J y doble S y Vacante es un apellido italiano, B y doble C. Y ahí, bueno, creo contenido, intento... Mira, uso mucho los Reels, los TikTok, la música. Creo que tenemos que diversificar la manera en la que estamos llegando a la población. Estoy totalmente convencida que tenemos que modernizar la forma en la que estamos haciendo medicina. Y bueno, tengo muchos seguidores, algunos detractores, pero yo creo fielmente en que lo vamos a lograr y además estoy recibiendo muy buen feedback de parte de muchos sectores. Así que, bueno, los invito a que sigan ahí el contenido. Pronto vienen cositas interesantes, un canal. Me encantará compartir de nuevo contigo, Carlos. Gracias por la invitación. Y, bueno, mi mensaje final, que por favor sigamos escuchando a quienes tenemos que escuchar, a los que saben, y que yo creo que queda poco para que volvamos a esa normalidad o nueva normalidad en donde podamos vivir un poco más tranquilos y relajados. Dios lo quiera. Agradecer también a Estela Brito, a nuestra amiga que nos ha puesto en común para este programa. Doctora Jessica Vacante, mil gracias. Buenas noches. A ti, Carlos. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hablemos de COVID-19. Ha sido un auténtico placer el poder tener a estos cuatro profesionales sanitarios, a la presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología, la doctora doña Marta Palop, al adjunto en alergología del Hospital La Plana de Villarreal, en la provincia de Castellón, el doctor David El Couto, también a la médico de atención primaria en el Centro de Salud de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, la doctora Jessica Vacante, y también a la enfermera de la ambulancia hospitalizada, medicalizada, de SOS Navarra, dependiente del Centro de Salud de Tafalla, María Irisarri. A todos ellos, muchísimas gracias, y a todos los profesionales sanitarios por la labor que hacen para toda la población. Recibir el saludo de Tono Sánchez en la realización del programa, de Carlos Hernández en la presentación y dirección. Será hasta el próximo jueves en el programa de Los Otros 17. Buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida.